El acta acuerdo con salarial, hablamos con los gremios estatales. Se trata de un incremento del 60% al sueldo básico, más un 34% al de bolsillo. De la firma también participó el ministro de Economía, Eduardo Garbich, y la titular de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Ainaz. Un empleado de la categoría 18, que es la básica de la administración centralizada, va a pasar a percibir un mínimo de 150 mil pesos en marzo, 166 mil en mayo y 170 mil en julio. Ningún empleado de la administración pública va a percibir un salario inferior al que le corresponde a la categoría 18, según explicaron voceros de la reunión paritaria estatal. Y por fin se firmó el acuerdo, digamos, logramos lo más importante, lo que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo, el básico tan deprimido que tenía la administración central, que era un básico de 14 mil pesos. Llegamos al mes de julio con un aumento del 61% y eso para nosotros es importante, no solamente para recuperar este básico, sino para los compañeros que están para jubilarse, que por lo menos tengan un aporte y tengan una jubilación más digna. El básico termina en el mes de julio, pasa de 14 a 25 mil pesos y para ello nosotros es importante, digamos. Pero también hay que ver el sueldo del bolsillo, porque acá no es que te aumente el básico en ese porcentaje y que el trabajador no tenga dinero en su bolsillo. Entonces logramos que en el primer corte nosotros estamos cobrando 120 mil pesos ahora, pase a cobrar 150 mil pesos cada trabajador. ¿En mano les queda? Eso le queda en mano, digamos. Nosotros de 120 mil pasamos a 150 mil. En el mes de mayo pasamos a 160 mil, la categoría que menos percibe y que recién se inicia. Y en el mes de julio a 170 mil. Esto siempre aclaramos que es la categoría inicial, que es la categoría 18, un compañero que recién ingresa. Entonces, cada una de las categorías, conforme a la modificación. Van a asumir también ese porcentaje. Por eso también modificamos el básico, que es lo que permite que muchas veces las categorías tengan una diferencia entre una y otra. La lona y los pasadores.